línea de investigación se ha centrado en la identificación y valoración del patrimonio de las infraestructuras lineales de transporte y en concreto de las carreteras construidas a partir del siglo XVIII en España, tras el advenimiento de los primeros borbones y las primeras carreteras construidas para vehículos automóviles, tema del que trató mi tesis doctoral. No obstante, y como consecuencia del trabajo que hemos desarrollado en los últimos años dentro de un grupo de expertos que convocó la sede nacional del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, en el que nos hemos dedicado a implementar otro tipo de estrategias orientadas a reivindicar la dimensión patrimonial de las obras, de todo tipo de obras vinculadas a la ingeniería civil y de caminos, y que nos ha permitido además trabajar con discípulos directos de José Antonio Fernández Ordóñez, proyectos como y el Plan Nacional de Patrimonio Industrial, la obra pública que se
tecnologías o medios de transporte, modos de transporte más propios de la revolución industrial. Así pues, por ejemplo, se ha enfatizado el acero, aquí el ejemplo del viaducto del Pino, que lógicamente no cuestiona su valor, frente a otras estructuras que pueden ser de hormigón, como pasaría, por ejemplo, con el puente de Golbarro, un puente prácticamente coetáneo a este. Esta situación de abandono, de desatención, se ha traducido en una pérdida considerable e irreversible de este patrimonio. Muchas obras públicas, como las que aquí muestro, han sido destruidas para permitir más construcciones, y gran parte de las que se mantienen en uso, aquí un ejemplo de los muchísimos que se podrían mostrar y de los muchísimos que ustedes seguro que también conocen, el Viaducto de los 15 Ojos en Ciudad Universitaria de Torroja, han sido objeto de profundas y demoledoras transformaciones, a menudo mutiladoras. Así pues, ante este contexto parece fundamental establecer estrategias encaminadas a resituar y a dar contenido al patrimonio de las obras públicas. Para ello, durante esta presentación vamos a tratar, con el objeto de centrar el debate sobre si realmente es adecuado considerar el patrimonio de las obras públicas como parte del patrimonio industrial, vamos a tratar los siguientes aspectos. En primer lugar, la segmentación y división de los patrimonios en términos generales, la consideración de las obras públicas como patrimonio industrial y, por último, se analizarán algunas de sus características que han ido surgiendo con el análisis histórico y patrimonial que se ha realizado fundamentalmente en las últimas décadas. Finalmente, si el tiempo nos lo permite, enumeraremos una serie de claves conceptuales que cualquier estrategia encaminada a reivindicar la dimensión patrimonial de las obras públicas debería de tener en consideración. Buenas tardes. Mi movilidad es por razones obvias mucho menor que la de Rita y mi capacidad para dispersarme infinitamente mayor, de modo que me voy a trincherar detrás de la me sale ampón con mi palabra, seguramente no es la que corresponde, y me voy a sujetar a unas páginas que he escrito. Bien, las reflexiones que deseo presentarles se han planteado partiendo de la identificación de dos tipos de problemas. Por una parte, los problemas derivados de la excesiva segmentación de los patrimonios, y por otra parte, probablemente en sentido inverso o generándose como un problema inverso, los problemas derivados de la dilución de determinados rasgos específicos de bienes patrimoniales que son considerados de manera prácticamente unívoca desde claves conceptuales e interpretativas establecidas por ámbitos patrimoniales más consolidados que, de manera más o menos estricta, se han apropiado de tales bienes. Pensemos, para no entrar directamente en el ámbito del patrimonio industrial, porque me parece oportuno en la ingeniería y en el puente, y pensemos en la ingeniería, en el puente y en la arquitectura. Y acudamos, propongo acudir a una figura tan relevante, a un ingeniero estructural de talla internacional, José Eugenio Rivera. José Eugenio Rivera escribió en 1908 lo siguiente: ahora es de que también en España nos preocupamos un poco más de la parte decorativa. Y yo, por mi parte, siempre que he tenido ocasión, acudí a la colaboración de distinguidos arquitectos, y gracias exclusivamente a su buen gusto y fantasía, creo haber dado realce, importancia y buen aspecto a mis proyectos sin que estas influencias artísticas hubieran adolecido del amaneramiento propio del tiralíneas del ingeniero. Rivera está, de manera más o menos retórica, rechazando la sensibilidad artística, la sensibilidad estética, como cualidad que deba exigírsele al ingeniero. Asume que la dimensión estética de la obra pública debe confiarse al arquitecto. Respecto a los materiales, participa de la idea, en este momento, de la idea de que el hormigón, ha habido también una enorme polémica en el 19 respecto
hierro. No es un material noble, pero escribe también puede decorarse, ya sea con molduras u ornamentación obtenidas con el propio moldeo, ya con enlucidos o revestimientos de cerámica, mármoles y piedras artificiales, imitando perfectamente las naturales. La imagen que tienen en pantalla corresponde, o las imágenes corresponden, al puente de María Cristina, construido en 1904 en San Sebastián. En las mismas bases se señalaba que si se adopta para material de construcción el cemento armado, ni siquiera se escribieron bien las bases en términos de materiales, habrá de quedar totalmente oculto en los paramentos principales y recubierto con azulejos, mármoles u otros elementos decorativos. Rivera asumió esto sin ninguna dificultad y ganó el concurso con la colaboración de Martínez Zapata. Rivera, en definitiva, resuelve los problemas funcionales y tecnoconstructivos, define de manera muy precisa la forma a través del tipo estructural, a través del material, y posteriormente el arquitecto embellece la obra mediante operaciones de ornamentación. La valoración que el propio Rivera hace en 1932 del puente de San Telmo es también muy reveladora, muy significativa. Rivera escribe en el 32, escribe fantasías sobrevinieron entonces, se está refiriendo a la década de los 20, nuevas tendencias arquitectónicas desterrando la clásica decoración, en pos de originales disposiciones. No solo se suprimían las imitaciones de material, sino los tradicionales ornamentos. Eran menester nuevas formas y dibujos, persiguiéndose en un arte moderno, como se denominaba o así se denominaba franciosamente. Está hablando del Art Nouveau. A esta etapa corresponde mi primer proyecto del puente de San Telmo en Sevilla, en el que los arquitectos que me prestaron su valiosa colaboración creyeron acertar con el gusto entonces dominante en aquella alegre región española. Felizmente, aunque aquella decoración fue aprobada con elogios de cuantos la informaron, pasaron algunos años antes de construir el puente, tiempo suficiente para que el modernismo quedara relegado al olvido, sobreviniendo entonces la actual evolución de la arquitectura. En el párrafo siguiente pareciera que Rivera era lector de Deleuze. Sigamos pues la simpática evolución moderna hacia la sinceridad, característica de esta época. Persigamos en nuestros proyectos la sencillez de disposiciones y la sobriedad y discreción de ornamentos, como se está consiguiendo en la indumentaria, en el arte y hasta en la oratoria. Rivera es a la vez un ingeniero moderno y un ingeniero academicista. Su idea del puente está muy alejada en muchos aspectos de los puentes que diseñarán los ingenieros estructurales de la siguiente generación, cuya obra se explica atendiendo a la propia evolución de la arquitectura, atendiendo a la propia evolución de la idea de la arquitectura y atendiendo más allá de eso al discurso de las vanguardias, al discurso en el que se plantea la reflexión sobre los aspectos formales, constructivos, figurativos, etc. El puente, por tanto, y empiezo con esta pedrada a los ingenieros de caminos más estrictos para parecer así una persona neutral y razonable en las siguientes reflexiones, el puente, digo, es un artefacto que parece que es central en la delimitación del ámbito histórico y patrimonial de la ingeniería y de hecho ha sido reclamado por los historiadores de la ingeniería y los propios ingenieros como ingeniería y no como arquitectura. No solo como ingeniería y no como arquitectura, sino en una crítica, estoy hablando de posiciones extremas, no de todas, evidentemente, sino desde una posición crítica a quienes plantean la posibilidad de plantear criterios de valoración desde la arquitectura al puente, porque el patrimonio del puente es cosa de historiadores, teóricos, pensadores de la ingeniería. Sin embargo, el puente es mucho más que una obra de ingeniería, y a mi juicio plantear su caracterización, su patrimonialización, desde un enfoque segmentado que lo identifica únicamente desde las claves conceptuales e interpretativas desde la ingeniería, es tan empobrecedor, quizá aquí van a empezar las fricciones, cómo entenderlo en el contexto igualmente segmentado del patrimonio industrial. He puesto un puente que, para quien hoy parece haber sucedido a José Antonio Fernández Ordóñez
es miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, escribe sobre historia y estética de la ingeniería, diseña y construye magníficos puentes. Javier Manterola, imagino que le sonará a bastantes de ustedes. Javier Manterola habla de esta obra, de la pasarela de Petrer, de una arquitecta, de Carmen Pinós, como una pasarela que funciona como pasarela por su escala, pero habla de esta pasarela como un artefacto alejado del mundo de la ingeniería. Claro, esto ocurre si se entiende la ingeniería desde una posición prácticamente institucional, según la cual habría un ser en sí de la ingeniería en el que los aspectos resistentes prácticamente opacan o eliminan otro tipo de consideraciones. No sé si esta primera reflexión ha conseguido plantear el problema en los términos en los que entiendo que debe plantearse. ¿Qué ocurre con la consideración de las obras públicas como patrimonio industrial? Pues ocurre, para quienes sabemos de patrimonio industrial a través de lo que os hemos leído, que las obras públicas forman parte del patrimonio industrial. Me acojo a una definición, a una caracterización, como ven, no breve, de Maurice Tomás, que tomé de un artículo imprescindible, y no lo digo porque seamos amigos, no lo digo tampoco porque me hayan permitido pasar un par de días en Valladolid, de José Luis Lalana y Luis Santos, Las fronteras del patrimonio industrial, publicado en la revista Llámpara. Si no han leído y están interesados en el patrimonio industrial, evidentemente harán muy bien en leer. Está la idea de que vivir en la frontera es mejor que vivir en un presunto territorio de certidumbres, está muy bien explicada en este artículo. ¿Y qué dice Dumas? Dicen, como ven, muchas cosas. Bueno, la segunda parte, por el texto que tienen en la parte inferior, corresponde a la carta, a la sacrosanta carta de Taguil, lo digo desde el respeto, que no voy a leer. Tomás escribió: la arquitectura industrial no es solo la arquitectura de edificios de uso genuinamente industrial, sino otras muchas cosas. No voy a extenderme en la lectura de toda la definición. Voy a centrarme en lo que me interesa. Lo mismo podemos decir de los puentes, canales, ferrocarriles, metropolitanos, comunicaciones, conducciones de aguas potables, suministro de gas y electricidad, es decir, de todo aquello que podemos definir como equipamiento técnico puesto al servicio de las colectividades y denominado, por lo tanto, y como criterio, obra pública. Es la primera vez que oigo que he leído el término obra pública directamente en una definición de qué sea o deje de ser, o cuál sea o deje de ser el ámbito artefactual del patrimonio industrial. Bien, no parece extraño que la delimitación del patrimonio industrial haya activado subámbitos, quizá, patrimoniales, discursos patrimoniales que, participando de claves conceptuales, interpretativas, compartidas, plantean también delimitaciones y contenidos propios. Y la relación es problemática. Lo que se plantea aquí, si es que tiene algún interés, es en qué sentido lo es en relación con el patrimonio de la obra pública. Siempre me ha resultado, supongo que habrá una intrahistoria que algún día conoceré, pero siempre me ha resultado muy revelador ver que en muchas ocasiones los nombres de las asociaciones, los nombres de los congresos, son del patrimonio industrial y de la obra pública. No he visto en ningún sitio que haya nada que sea del patrimonio industrial y de la minería, o del patrimonio industrial y de la fábrica. Sin embargo, por algún motivo, ya digo, se habla de jornadas o de asociaciones que son del patrimonio industrial y de la obra pública, que entiendo que es del patrimonio industrial y del patrimonio industrial de la obra pública. No sé muy bien, pero quizás un buen asunto. No quiero que toda la charla se quede en esta puta. Bien. No veo nada, la nacional, fuera. Quiero hacer también unas breves reflexiones sobre el análisis histórico y patrimonial de la obra pública, que se ha efectuado desde el ámbito de la ingeniería de caminos, canales y puertos. El análisis histórico y el análisis patrimonial, posteriormente, de la obra pública, ha quedado condicionado prácticamente desde su inicio
por la figura, por la actividad, por la constelación de artefactos proyectados, construidos por el ingeniero de caminos, canales y puertos desde que se constituyó como tal en la Charnela del siglo XVIII al XIX. Fíjense, el plan de estudios de la primera escuela de caminos, que era la Escuela de la Inspección de Caminos y Canales, creada en 1799, la escuela se creó en 1802. El plan de estudios contemplaba, o sea, se dividía, dividía en dos cursos. En el primero había ya el modelo que trae Betancourt a España, que es un híbrido del modelo de la escuela de Perronet y de la École Polytechnique. Son asuntos que me interesan ahora. En cualquier caso, más allá de todos estos, de todas estas asignaturas, ¿a qué se dedica el ingeniero de caminos? Se denomina diseño y construcción de puentes, al encauzamiento de ríos, a la construcción de caminos y canales, tanto de navegación como de hierro. Las atribuciones, las competencias, el conjunto, como decía, de la constelación, el grupo de artefactos que diseña y construye el ingeniero de caminos va aumentando en el tiempo. El plan de estudios de la tercera escuela, de la escuela que se reabre y consolida finalmente tras la muerte de Fernando VII durante la regencia de María Cristina, contempla tres cursos de carácter más teórico y dos cursos cuyas asignaturas centrales se refieren a la construcción. La primera parte del curso de construcción, que comprende conocimiento y empleo de materiales, tanto naturales como artificiales, métodos de construir según la diversidad de terrenos, tanto de seco como dentro del agua, construcción de caminos comunes, puentes de piedra, de madera, de hierro, colgados, etc. Y una segunda parte del curso de construcción que comprende la construcción de caminos de hierro y máquinas empleadas en ello, conducción de aguas para acueductos y cañerías y su distribución en los pueblos, puentes, surtidores, juegos de agua, canales de navegación, de riego, de desecamiento y sus combinaciones, pantanos, puertos de mar, faros y demás obras relativas a los puertos. Hay una serie de, ya digo, una serie de objetos que por su dimensión funcional y al margen de vincularse o no a los procesos productivos, al transporte de personas o al de mercancías, o a cualquier otra función específica, sirven a la construcción del territorio, sirven al servicio al territorio, a la población, en términos de habitación, en términos de transporte o de movilidad, en términos de abastecimiento y saneamiento, etc. Y son el tipo de artefactos que corresponden al fomento y son proyectados, construidos por funcionarios. En ocasiones estos funcionarios pueden dedicarse al sector privado y dedicarse, por ejemplo, al ferrocarril. Pero el ferrocarril podría haberse planteado también de otra manera, haber sido asumido por el Estado en términos de planificación y construcción. Cuando se construyen los primeros saltos hidroeléctricos de cierta entidad en los 20, el sistema es también el sistema concesionado. Pero en la concepción de lo que es su trabajo, el ingeniero de caminos trabaja cambiándose de gorra en cuanto a su a quien le carga el trabajo, trabaja en la misma idea. Cuando proyecta una carretera, proyecta un ferrocarril, proyecta una presa para un salto hidroeléctrico o proyecta una presa de regadío, un trasvase, etc. De hecho, la historia de la ingeniería se ha construido sobre esta delimitación artefactual. Olvidamos gentes anteriores, ilustres gentes anteriores. Aquí tenéis un par de imágenes correspondientes a una la superior es evidente, es el Escorial, la inferior es el puente de Guadarrama. Antes de la invención del ingeniero de caminos, mucho antes de la invención del ingeniero industrial, hay constructores que son arquitectos y son a la vez ingenieros. Juan de Herrera es uno de tales constructores. Concluye las obras del Escorial sobre las trazas de Juan Bautista de Toledo, pero se ocupa también de habilitar el camino que permitirá a Felipe II trasladarse de la corte al monasterio.
monasterio y diseña un puente tan singular como el puente que hoy lleva su nombre. La historia de la arquitectura reclama a Herrera como arquitecto. La historia de la ingeniería contempla, el historiador de la ingeniería cuando analiza los puentes arco-fábrica del Renacimiento español, pone como ejemplo, como uno de los mejores ejemplos, el puente que Herrera construye sobre el Guadarrama. Y existe ya una rica historiografía de la obra pública que funciona sobre la base de este contexto de análisis, sobre este contexto analítico, interpretativo, de enfoque. Y en este contexto suceden asuntos como los que les quiero plantear por aquello de que podamos debatir si es que es posible. En la década de los 60 del 19, lamentablemente no lo conservamos hoy, Lucio del Valle proyecta y construye el Faro de Buda, un faro metálico magnífico, uno de los mejores faros metálicos de Europa en ese momento, pero en el mismo momento, y perdón por la redundancia, o por la repetición más que por la redundancia, en las mismas fechas, o antes, perdón, se ha planteado el plan general del alumbrado marítimo de las costas y puertos de España, por una comisión especial de faros que se crea en 1847. La segunda mitad del 19 es consolidado el cuerpo de ingenieros de caminos, canales y puertos y consolidadas las expectativas que a efectos de la construcción, gestión del territorio tienen las capas burguesas y la clase política. Es el siglo de la planificación, no nos ha dejado, pero se inicia en este siglo. El Faro de Buda es una pieza que intencionadamente he puesto en la imagen por razones obvias, pero el Faro de Buda se construye en época contemporánea al Faro de Cabo de Palos, por ejemplo, un faro de fábrica, más retardatario si quieren, no lo sé, yo creo que no. Un faro que proyectan y construyen dos ingenieros, uno de ellos tan brillante como Evaristo Echurruca. Y hay otro asunto que me interesa subrayar también, que el viejo faro Brigantium en una segunda juventud se incorpora al sistema, a la red de señales marítimas y entender la ingeniería marítima de la segunda mitad del siglo XIX solo es posible si entendemos que hay una planificación en términos de generación de sistemas de ayuda a la navegación marítima de los frentes y si entendemos que el Faro de Buda no se explica sin el de la Torre de Hércules y sin otros que van configurando esa red. Y la historia de la ingeniería no puede evitar entender las cosas así y así las entiende. Vamos con otro ejemplo quizá todavía más contundente desde el punto de vista de la consideración de los elementos a los que me refiero. Todos saben en la segunda mitad del 18, en 1779, se levanta el primer gran arco metálico sobre el Severn, el Iron Bridge, el puente de Fulbrookdale, un puente que es sin duda audaz, pero que es, como no podía ser de otro modo, no hay que pedirle a quien no sabe que haga las cosas de manera perfecta, es un puente muy torpe desde el punto de vista del conocimiento de las estructuras metálicas. Nadie sabe en estos momentos de estructuras metálicas, y menos quienes construyen el puente. Hay un arquitecto, hay un fundidor, el puente es, ya digo, desde el punto de vista de la historia, de las tipologías y de los métodos constructivos, un puente inicial que no tiene una consideración excesivamente protagonista o protagónica en las historias de la ingeniería y en las historias del puente. Tengan fe.
Un poquito antes se ha construido un puente que con mucha dificultad vincularíamos al patrimonio industrial, el puente de Neuilly, que diseña, que proyecta y construye Jean-Rodolphe Perronet. Perronet, desde 1743, si no recuerdo mal, ingeniero jefe del cuerpo de Ponet-Chaussée, y desde 1747, director de la École Royale de Ponet-Chaussée, en cuya creación él mismo ha participado. Perronet ha diseñado ya algunos puentes y desde luego ha analizado muchos otros. Se pregunta por la relación, algo que parece obvio, por la relación entre el puente y el río, en términos de la relación entre, pido disculpas de nuevo por la redundancia, de la anchura de las pilas y la luz de los arcos, una relación que era de 1 a 3, 1 a 4 a lo sumo, con anterioridad, y es la que se plantea en los tratados de los Alberti, Viñola, etc. Perronet se da cuenta de que si utiliza arcos más tendidos y pilas más estrechas, va a mejorar mucho el comportamiento del puente en relación con el régimen hidráulico, que es lo que importa, más allá de que el tablero permita conectar una parte con otra. Que los esfuerzos se van a transmitir de manera horizontal para ser absorbidos en los estribos y que las pilas van a quedar mucho menos comprometidas. Pero no viene a afirmar que a pila más delgada, puente más seguro. Lo cual, como dijo Juan José Arenas, es un asunto que puede parecernos hoy muy trivial desde el punto de vista de las estructuras, pero resultó absolutamente revolucionario en su momento. Pero no, por tanto, lleva al límite, en términos de sus posibilidades, el puente arco-fábrica. La diferencia cronológica entre Ulbrutel y Neuilly es de 4 o 5 años. Y digo de nuevo, o planteo de nuevo la idea de que desde el punto de vista de la historia y de la patrimonialización, si entendemos que el relato histórico, qué malo de relato, se utiliza ahora lo suficiente como para que no decir nada, que sea la construcción de la historia de cualquier cosa, aquello que luego justifique o no la conveniencia de activar patrimonialmente aquello, ¿no? Desde el punto de vista de las claves conceptuales que se establecen desde la ingeniería civil, Neuilly es un puente mucho más importante que la Grand Bridge. Es más, los grandes puentes metálicos que se construyen a lo largo del siglo XIX apenas se ven nada a la Iron Bridge. La idea, algunas de las ideas, y no quiero forzar demasiado las cosas, que Perronet plantea en Neuilly o en el puente de la Concordia o en otros puentes, sí han sido útiles cuando se construyen estos grandes puentes metálicos, que por lo demás sirven de igual modo a la carretera que al ferrocarril. El puente de Telford, en el estrecho de Menai, es un puente que se construye para conectar por carretera Londres con Holyhead, que sirve a la Holyhead Road. Y no hay nada parecido a hacer un puente arco-fábrica, perdonadme la duda de nuevo, no hay nada parecido a hacer un puente arco-fábrica a la antigua para una carretera de Macallan y un puente. Y esta es una viga tubular, por cierto, con unas pilas más historicistas que todo, para un puente ferroviario. La tecnología sirve al transporte. Sirve al transporte de personas y sirve al transporte de mercancías. La ingeniería civil se pone al servicio de la función transporte como lo viene haciendo antes de constituirse como tal. Y la ingeniería civil, o los ingenieros civiles, aquí sí hay ingenieros civiles, ahora somos todos ingenieros civiles, pero en un tiempo había ingenieros de caminos, canales y puertos e ingenieros de Ponet-Chaussée. Aquí sí hay ingenieros civiles.
Construyen, diseñan, construyen puentes para carreteras, para ferrocarriles o para aquello que se les pidiera. ¿Voy muy mal, Rita? ¿Un poco mal? Cinco. Pues voy muy rápido. Quería contaros cómo se ha ido construyendo, no ya la historia de la ingeniería civil, sino la reflexión sobre la dimensión patrimonial de la ingeniería civil desde el ámbito de la ingeniería. Ahí, no sé en qué medida participaron ingenieros industriales en la valoración histórica y patrimonial, en la primera valoración histórica y patrimonial de la ingeniería industrial. Pero desde luego fueron ingenieros de caminos quienes primero participaron. José Antonio Fernández Ordóñez es una figura central a este respecto, central en el ámbito internacional, no en España. Ya digo, fueron los ingenieros de caminos quienes plantearon el problema, no únicamente de la necesidad de la historia de la ingeniería civil, sino también del patrimonio de la ingeniería civil. Me estoy yendo de tiempo. Me gustaría simplemente apuntar que José Antonio Fernández Ordóñez, de manera muy intencionada, aprovechó la invitación a elaborar un informe sobre la situación del patrimonio industrial y técnico en el sur de Europa para reivindicar el patrimonio de la obra pública. Y siendo él, siendo el profesor de Arte y Estética de Ingeniería y presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, ocurrieron todas las cosas que tenéis en la imagen. Ya en los años 90 hubo un nuevo horizonte interpretativo. Con todo lo que hizo, Fernández Ordóñez se había focalizado mucho en el análisis histórico y patrimonial del puente. Y otro ingeniero de caminos, Arturo Soria, a partir de la década de los 90, planteó la necesidad de entender la obra de ingeniería, algo que hoy nos parece obvio, pero que no lo era entonces, desde la escala territorial. La idea de que, como dicen en esta frase, el mismo puente, que cabe examinar como un elemento aislado, forma parte de una red, de un eje, perdón, de un camino, de una carretera, que a su vez forma parte de una red, es decir, la necesidad de entender, esto está hoy bastante asumido, y esto, lo que me interesa subrayar, esta idea de la necesidad de entender el patrimonio de la obra pública desde la escala territorial, tanto desde el punto de vista histórico como desde el punto de vista patrimonial, ya digo, se ha hecho sin necesidad de acudir, es decir, Soria trabajó en paralelo, pensó en paralelo a las reflexiones que se estaban produciendo sobre los paisajes culturales, sobre los paisajes industriales lineales, los paisajes industriales en red, etc. Es decir, hay toda una reflexión que lamentablemente no tengo tiempo, bueno, lamentablemente para ti, para mí, afortunadamente para ustedes, no tengo tiempo de contarles, en la que, y es lo que quiero transmitir, en la que la historia del patrimonio de la ingeniería civil se piensa desde la ingeniería civil, desde las claves conceptuales, interpretativas, etcétera, que permite la ingeniería civil. Quiero, antes de que Rita tome la palabra, quiero concluir señalando. Que evidentemente hay una aproximación a la obra pública desde la idea del patrimonio industrial, desde la capacidad de las infraestructuras de transporte para servir a las actividades productivas, pero hay otras maneras de aproximarse al patrimonio de la obra pública. Y dejo quizá para el debate la idea, y voy al principio, el problema de la dilución de determinados rasgos patrimoniales cuando queremos encasillarlas. Sobre el hecho de que delimitar o intentar asimilar, intentar o pretender que determinado artefacto, determinado grupo de artefactos configuran un patrimonio en virtud de determinados aspectos, permitirá asegurar
lentamente o se traducirá posteriormente, seguramente, en el empobrecimiento de la interpretación, del entender y del dar a ver, de dar a conocer ese objeto. Creo, por tanto, que hay un patrimonio de la obra pública, hay un patrimonio industrial, hay delimitaciones posibles y hay, sin duda, intersecciones. Y esa es la idea, por cierto, fijaos en la curiosa paradoja. El viaducto de la carretera, asimilamos a la industrialización, se asimila, bueno, ya, quienes saben menos, ¿no? Porque el hormigón está muy asumido también, pero cuando se... El puente de la autovía es una viga metálica y el puente del AVE es un puente de hormigón. No deja de ser una paradoja. Bueno, con eso termino. Sí, bueno, y... yo finalmente... Sí. Lógicamente voy a ser muy breve porque sé que vamos un poco más de tiempo. Nosotros no sabemos cuál es exactamente la solución más óptima para considerar las obras públicas. En todo caso, lo que sí que pensamos es que ya sea de forma segmentada, ya sea de forma diluida, el patrimonio de las obras públicas, cualquier consideración, cualquier aproximación a ese patrimonio, debería de tener en consideración cinco aspectos fundamentales. El primero es la amplia cronología que caracteriza las obras públicas, lógicamente es incuestionable. Frente al patrimonio industrial, en el que siempre ha habido un debate sobre cuál es el arco temporal que debería de considerar, la cronología de las obras públicas es incuestionable y remite a un patrimonio con más de 20 siglos de antigüedad. El segundo es la variedad tipológica. Hasta el momento se ha protegido fundamentalmente por determinadas infraestructuras como canales, ferrocarriles, obras hidráulicas y se ha desatendido a otras tipologías. Sirva como ejemplo las obras portuarias, las edificaciones más modernas, por supuesto las carreteras o las intervenciones urbanísticas. Aquí ponemos imágenes del ensanche de Ceuta y de la ciudad lineal de Arturo Soria. También la proyección internacional, y es que el patrimonio de las obras públicas está vinculado a una profesión que ha mantenido una fuerte proyección internacional, de modo que existen bienes patrimoniales que incluso rebasan nuestras fronteras, fundamentalmente territorios de ultramar, como mostramos en estas imágenes. El cuarto, y no voy a insistir en ello, es la escala. La obra pública tiene que ser entendida desde su escala territorial. Un puente no es más que un punto singular de un ferrocarril, de una carretera, de un camino, y una presa no es más que un elemento de un complejo sistema que permite, por ejemplo, el abastecimiento de las poblaciones. Y el quinto es la resiliencia. En este sentido, se ha destacado la acusada dimensión funcional de las obras públicas. Frente al patrimonio industrial, en el que es mucho más común que haya un abandono, pues, de una fábrica, de una industria, no hay prácticamente obras públicas que estén abandonadas. De hecho, están en continuos o sometidas a continuas transformaciones y acondicionamientos. Esto, esa resiliencia, esa necesidad de cambio, hace que cualquier estrategia de recuperación y patrimonialización de la obra pública tenga que considerar la lógica cautela que muestran también las administraciones para que una obra pública sea declarada bien de interés cultural. En general, al Ministerio de Fomento no le interesa que ningún puente sea declarado bien y normalmente se opone a ello. Por lo tanto, quizás cualquier estrategia encaminada, pues, a esta consideración del patrimonio debería de tener en cuenta o debería de intentar establecer algún tipo de protección intermedia menos severa que los bienes de interés cultural. Y por último, también relacionado con esta acusada dimensión funcional y aparte de los valores comunes con otro tipo de obras, entre ellos el patrimonio industrial, con la calidad científica o tecnológica, su singularidad, su relevancia histórica, etc., se ha destacado su capacidad documental, que vendría a ser asimilable al valor científico que establecía en su axiología José Antonio Fernández Ordóñez en el informe que hizo para el Consejo de Europa. Y es que una obra pública se considerará o obtendrá una capacidad documental siempre y cuando sea una fuente creíble y verdadera que informe de las técnicas constructivas y formales de diseño de la ingeniería civil. Puede informar de un momento determinado si la obra pública quedó tal y como fue construida o permaneció intacta después de haberse sometido a algún determinado programa de acondicionamiento, o bien una obra pública, que es lo más habitual, como le he adelantado anteriormente, puede informar sobre la
la evolución de las técnicas constructivas, sobre la movilidad, etc. ¿No? Aquí se muestra un ejemplo, la carretera de Despeñaperros, una carretera nacional 4, una carretera construida en el siglo XVIII por el ingeniero militar francés Carlos de Mau y que todavía hoy se mantiene en uso y hasta hace muy poco como una de las calzadas de la autovía A4. Y en la que, por ejemplo, pues se muestran los, o todavía permanecen los sistemas de contención del siglo XVIII, los peajes introducidos con las primeras adaptaciones realizadas a la carretera para la circulación de vehículos automóviles, o las biondas utilizadas que todos conocemos en las actuales carreteras. Pues todas estas singularidades, estas particularidades, no son más que muestras de un complejo patrimonio que lamentablemente, frente a otras manifestaciones culturales, ha permanecido en nuestro país muy desatendido. Yo creo que no exagero cuando digo que de la misma manera que Inglaterra, pues ha sido, ya se ha mencionado en esta tarde, ha sido pionero en la implementación, en la definición del concepto de patrimonio industrial, creo que España tiene tanto manifestaciones como importantes autores en un legado fundamental que podría hacer que liderase cualquier iniciativa a nivel internacional.